Dos en una, eh, primero las sensaciones que te deja la renovación del de campeonato, después de los dos amistosos que tuvieron y ahora este partido, y después de, de que Pitó el árbitro Borja dijo que charló con vos y que te dijo que tenía muchas ganas de jugarlo, eh, de aportar al equipo, eh, bueno, ¿qué lectura haces también de los minutos de, de Miguel y si querés aportar también tu versión de esa charla? Gracias. Sí, eh, bueno, primero buenas tardes para todos. Eh, bueno, las primeras sensaciones que... Eh, hubiese sido injusto si, si nos quedamos sin, sin puntos, eh, porque creo que fuimos el equipo que protagonizó la mayor parte de, de, del partido en campo rival, que generó muchas más situaciones y que en dos situaciones creo que aisladas eh, nos, nos convirtieron. Pero eh, si hay algo para recalcar es la rebeldía, la actitud de de los jugadores, porque fuimos bastante valientes, incluso cuando recibimos un gol en, en el minuto 91. Hubiese sido, hubiese sido duro, pero bueno, los chicos siguieron buscando. Incluso creo que tuvimos varias situaciones para, para ponernos nosotros por delante. Eh, y esto es fútbol, eh, hay que seguir, siempre hay cosas por por corregir, pero hay muchas cosas también positivas con las que eh, me quedo, que me gustaron, eh, fuimos muy extensos, hicimos muchísimo desgaste y sobre todo, bueno, terminamos al final jugando 3-2-1-4, eh, con Facundo por izquierda, con Pablo por, por derecha, con Adam y con Miguel y con Nacho ahí por detrás, entonces no nos conformábamos con el empate, ante tantísimos jugadores ofensivos muchas veces eh, perder cierto equilibrio, pero... No no, no 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 salimos a buscar el empate por eso también arriesgamos y, y por eso hay cosas muy positivas para con las que quedarse para seguir trabajando lo dije el otro día en la presentación de los refuerzos tenemos un gran plantel con mucha calidad con buena cantidad para seguir corrigiendo cosas y, y seguir mejorando